y hermosa, que por eso que tú andas observando la calle, que ya tú estás amarrando eso con el gobierno. Sí, tú sabes que nosotros como miembro del Comité Central del PLD y como municipio, valga la redundancia, del municipio de Villahermosa, hemos seguido trabajando de la mano con los municipios. La gran mayoría de escuelas que se han hecho ha sido porque nosotros hemos ayudado a gestionar a través del Ministerio de Educación todos los solares para la construcción de las escuelas y los liceos que se han construido. Y hemos seguido trabajando a través de conexión con el gobierno, y ya el año pasado vino una comisión de obra pública y se hicieron algunas mediciones en las calles, en diferentes calles de algunos sectores de este municipio, para continuar con lo que es el asfaltado de muchas calles que nosotros dejamos en varios barrios, para lo que es el asfaltado con aceras y con tenis, y que han sido olvidadas por la presente administración, pero que nosotros tenemos un compromiso de seguir trabajando, y ya se han comprometido a través del Ministerio de Obras Públicas continuar con lo que es el asfaltado en este municipio, en los distintos sectores que tienen aceras y con tenis. Muchas gracias. Ustedes hablan, miren, de todo, cómo se la basura del tema.